un llamado a la línea vecino 2255 nos trajo hasta barrio Poeta Lugones, porque lo que se ve a mis espaldas literalmente es un basural que está tapando la mitad de la calle. Por eso nos vinimos a hablar con los vecinos. Betina, contame un poco, ¿desde cuándo se ha formado este basural? Y este basural está desde hará 4 o 5 años, que es cuando se empieza a construir el barrio. En principio era ramas, cartones, pero ahora ya son escombros, residuos de carnicerías, de verdulerías. Hemos visto ambulancias inclusive pararse acá y tirar algunos residuos patógenos, pedazos de camillas, lo que encuentres tienen, a todo momento, o sea, a las 24 horas. Hoy que hay un poquito de viento, aparte se siente el olor que hay en el ambiente, ¿no? El olor, moscas, roedores en los domicilios, que tenemos que estar con las puertas cerradas prácticamente todo el día, porque todo el día es un ir y venir de bichos. Ahora con el problema del dengue, el agua se acumula, porque esto es una salida de agua y está completamente tapada. Porque me decís vos, mucha gente es la que tira basura acá, pero nadie la recoge. No, nadie la recoge. Nosotros hemos hecho reclamos en el CPC, han venido algunas veces a limpiar, pero ahora ya está totalmente esto hasta la calle cubierta, que también es peligroso, porque nosotros que vivimos acá en la zona sabemos que está esto acá, pero hay gente que desconoce la zona, que viene y no hay luz, se puede producirse un accidente por esto también, que está la calle obstruida. Nos contaban recién que se había construido un canal y por este basural ahora se ha taponado todo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Claro, está tapado porque esto es un canal que es bajada de agua. Entonces ahora, con esta basura, está tapado el canal y el agua se acumula. ¿Qué solución se le encuentra a esto? Y nosotros lo que pedimos fundamentalmente, esto en principio nos dijeron en el CPC, que es un terreno privado, nosotros lo que quisiéramos es que se cerrara, justamente para evitar que sigan tirando basura. ¿Qué respuesta se le dio del CPC, digamos, más allá de decir que era un terreno privado? Hasta el momento ninguna, hemos hecho notas, llamamos por teléfono a diario para pedir que por favor vengan a limpiar, aunque sea, y no tenemos ningún tipo de respuesta positiva para nosotros.